El diputado local Jorge Gaviño Ambriz propuso durante la segunda sesión ordinaria de la Comisión de Protección a Periodistas del Congreso de la Ciudad de México que el órgano legislativo solicite auxilio para el comunicador y cronista Armando Ramírez Rodríguez, autor de Chin Chin el Teporocho, en virtud de estar desempleado y gravemente afectado de salud, subrayó el también coordinador de los diputados del PRD que Ramírez Rodríguez fue internado de urgencia en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía por una afección en la columna vertebral y, al decir de sus familiares, no cuenta con los recursos para la operación, que podría alcanzar los 250 mil pesos, además del costo de internamiento. Video: la chica Badabun desenmáscara al peor infiel de la historia. Recordó que el periodista es autor de libros como De Quinceañera y Metronautas, una crónica novelada del metro. Al presidente de la Comisión de Protección a Periodistas, diputado Miguel Ángel Salazar Martínez, le pidió que desde esa instancia se solicite a la Secretaría de Salud Federal, del cual depende el citado instituto, se le brinde apoyo al escritor de 67 años, quien recibió la Medalla al Mérito Ciudadano en la propia Asamblea Legislativa del Distrito Federal en 2011. Y desafortunadamente perdió su empleo recientemente. Acordaron ambos diputados, Gaviño Ambriz y Salazar, elevar su petición al Pleno del Congreso en la próxima instalación del período ordinario de sesiones. Cine: sumérgete en el mundo del séptimo arte en la Filmoteca de la UNAM. Cultura: comienza la Feria Internacional del Libro. Aquí todos los detalles. Cultura: homenajearán a maestro de música mexicano Armando Zayas.